mis amigos, hola, ¿qué tal? Les habla Tony Ríos. Otra vez estamos aquí en el Midwest Latino Fest 2012 from downtown Toledo, Ohio. Ahora, mis amigos, quiero presentarles a alguien muy especial, la señorita Angie González. Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Y tú? Oh, super bien, Angie. What a great day it is. We're down here downtown for the Midwest Latino Fest. Sí. How are you doing so far? Está bien. Es this event is so important for the Latino community. They need to come out and see each other and see what other communities and other businesses are here just participating in this event. It's especially important considering yesterday's news. Yes. Angie, for those of you that don't know you or maybe that are not familiar with who you are, mm-hmm. why don't you let everybody know what you do? I am the news anchor at WNWO at 6 and 11 o'clock. At night, and I came here from Washington, D.C. Wow! Angie nos estaba contando con la pedida de González. Mucha gente dice, sí. A lot of people always wonder, do you know such and such, since her last name is González? No. Mi mamá es González. Why don't you tell everybody about a little about your heritage. Your background. Mi mamá es de México. She came here in the 70s and met my father in D.C. He's also an immigrant to this country. Okay. So she came here not knowing any English. She came here with her sisters. She learned English, and then she raised me and my two siblings, mi hermano y mi hermana, okay. que viven in Washington, D.C. Washington, D.C.? Sí. So, what brought you to Toledo, Ohio? Toodly-doo, as we call it. El trabajo, yeah. Como siempre. Mm-hmm. Well, we are so glad to have you here in Toledo, Angie. And I know you're doing a great job WNWO. Make sure that you watch at 6 and 11 o'clock on Channel 24. Apóyenlo, mis amigos, apóyenla. Support Angie, otro latina, aquí en bueno, Toledo, Ohio, on WNWO TV 24. Angie, there's going to be a lot happening today here mm-hmm. at Latino Fest, the Midwest Latino Fest, mm-hmm. and we're going to be talking more about it to all the community here that's here today, yeah. So I look forward to today's working with it's you. It's exciting! Anything last you want to tell everybody? Just make sure that you support your Latin brothers and sisters, make sure that you're watching WNWO, you're supporting the community here, the Latino businesses, and all the other people in the community. You got to come together. There you go. Great job, Angie. Mis amigos, continuamos con más música, como siempre, y más cosas positivas que está pasando aquí from the Midwest Latino Fest. So with that, we'll take it away and come back in a little bit. Adios! Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Voces Latinas TV Magazine Show. Estamos aquí en Midwest Latino Fest y ahorita estoy acompañada de Linda Parra. ¿Cómo vas, amiga? Bien, ¿y tú, Marjorie? ¿Cómo estás? Aquí disfrutando. Excelente, yo muy bien, yo disfrutando la labor de ustedes, que ustedes han definitivamente hecho una labor magnífica. Yo no pensé que este festival que empezó de cero, tuviera tanta acogida. Mira qué chévere. Cuéntanos. Sí, tiene bastante acogida, muchísima gente ha llegado aquí. Esperemos que después de las 6 de la tarde vamos a tener más público. El evento es una tradición, como todos los años, la gente puede disfrutar de su Latino Fest aquí en el Promenade Park y aquí estamos. Así mismo, bueno, estoy muy agradecida con la gente de Toledo, pues como ustedes saben, amigos, este es Midwest Latino Fest, es decir, el primer año. Ustedes iniciaron de cero y definitivamente han conseguido muchísimas cosas. Mi sombrero casi sale volando. Cuéntame entonces, ¿qué tenemos que esperar ahorita aquí? Bueno, ahorita nuestra gente, Community Projects Inc., está haciendo, ofreciendo pruebas gratis a la comunidad de el azúcar en la sangre, chequeando el azúcar en la sangre, la presión arterial y la prueba del SIDA también. Esos tres exámenes totalmente gratuitos los estamos ofreciendo aquí en el Festival Latino con nuestra gente Community Projects Inc. Así que si te sientes que estás un poquito high, anda, te checas la presión arterial con nosotros. Claro que sí. Linda, cuéntanos un poquito de tu radio show, ¿cómo va eso? Invítanos a que lo escuchemos. Dinos. Ok, sí, el programa de radio es todos los sábados a las 12 del mediodía, de 12 a 2 de la tarde. Estuvimos haciendo la transmisión del programa aquí en vivo desde el festival durante las 2 horas del programa y es todos los sábados de 12 a 2, totalmente en español para toda la comunidad latina de Toledo, Ohio y ciudades vecinas. Así que acompáñenos de 12 a 2 en la WCWA 1230 AM.
Seguro que sí, a mí me encanta porque es que pone musiquita colombiana, eso me gusta mucho. Claro que sí. Ahí vas a escuchar a Carlos Vive todo el tiempo porque es mi favorito. En serio, oye, pero qué chévere. Cuéntanos, ¿ya cuánto tiempo tienes de estar al aire, Linda? El programa comenzó en el 2005, en el año 2005, Nuestra Gente Radio Show. Bueno, déjame decirte que estás haciendo una labor maravillosa. Muchísimas gracias, porque definitivamente Toledo no tiene otra emisora de latina, pues, en la radio. Así que muchísimas gracias y una vez más, gracias por hacer parte de este Midwest Latino Fest. Definitivamente ustedes, chicos, hicieron un súper trabajo. Así que, Linda, quedamos aquí en Voces Latinas TV Magazine Show con más. Así que no te muevas. Amigos, hola otra vez, estamos aquí en el Midwest Latino Fest. Ahora tengo el placer de entrevistar dos caballeros aquí de Toledo, Ohio. Primeramente tenemos a Ricardo, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, contento, feliz aquí de estar en el festival este. ¡Claro! Y disfrutando con la gente y haciendo arte. ¡Excelente! ¿De dónde eres? Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. ¡Ah! ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en Toledo, Ohio? Tengo, aquí en los Estados Unidos tengo como 13 años, aquí en Toledo tengo un año apenas. ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo artista? Como 20 años. ¿20 años? Sí. Ah, ok, vamos a hablar un más de tu trabajo, pero también quiero presentar a Joe Martínez. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, ¿tú? I'm doing really good, bro. What's good with you? Well, I'm here. We're here playing at the Latino Fest. We're an organization, Hola. We're also playing a mural on Broadway. Yeah. We're beautifying Broadway, and we just want to share our talents with the kids out here. You know, we saw that work on Broadway, and we saw the murals that you guys and some of the artists were doing. Great job, brother. Right, great job. We're really enjoying it. We're really, and our group is getting bigger and bigger. People are just coming out of woodwork with us. And we got like 15 artists. Joe, how long have you been doing this here in Toledo? I've been an artist about 20 years. Okay. And I was born and raised in South Toledo. How'd you get started in the business? I was just drawing cartoons for my kids. Wonderful. And so I just got a studio and took off. I met all these other artists. So ustedes trabajan juntos? Sí, trabajamos, pertenemos a la organización, que es la organización de artistas latinos. Y somos un grupo de 10 artistas. Y empezamos a hacer murales desde hace 2 años con el proyecto Bajo los Puentes, y ahora Hola tiene su propio proyecto, que es expandir más murales para cambiarle lo que es la cara al área, especialmente en Southside Toledo. Para más gente que gustaría saber más información de tus murales o para hacer artistas, ¿qué les puedo decir? Todo el mundo es bienvenido a pintar con nosotros. Gente, niños a veces paran, nos ayudan a pintar. Pero si quieren pertenecer a lo que es el grupo Hola, nos pueden encontrar en el 1224 Broadway Street, en la Galería de las Américas. ¿Los horarios qué son? No tenemos horarios. Ah, no. No tenemos horarios. ¿Hay un número donde te pueden hablar? 765-532-9086. Ahí nos pueden encontrar, pueden llamarnos. Y les ponemos más información. Están haciendo un trabajo chéverísimo. Pues especialmente estoy hablando de los murales que hicieron allá en el Broadway. Sí, súper, súper. Los residentes del área están felices. Les trae mucha, mucha emoción, muchas sonrisas. Y la finalidad es eso, I mean. Qué bien, qué bien. Joe, what are you guys doing right here behind me? What's going on over here? We're doing a snake, it's like a serpent. And we're painting with the kids. Have the kids paint it. You know, okay. Just, you real know, good, trying good. To get the kids involved, and kind of trying to teach them art, you know. All right, mis amigos, ahí quedaron con José Martínez, Joe Martínez, y otra vez, Ricardo Quiñones, alemán. Muchas gracias aquí en Voz Latinas y en Midwest Latino Fest. Continuamos aquí, mis amigos, con más cosas chéveres aquí desde Midwest Latino Fest. Take it away. Mira, Jojo aquí.